admirador de Don Turi. Hola, Gaita, ¿cómo estás? Bien. Es que me estabas diciendo que seguías mis vídeos y yo te lo agradezco también. Porque llevo tiempo viendo tus vídeos y admiro mucho el trabajo que haces y el hecho de documentar todos los hechos y que quede constancia, pues es algo que creo que es muy importante. Y este trabajo que haces no lo hace nadie y bueno, hay gente que lo hace, pero tu perseverancia y forma de captar las cosas y con las entrevistas, pues disfruto mucho viendo el trabajo y espero que sigas mucho tiempo más con esta cosa tan bonita que haces. Gracias. Y me alegra oírte. Y te voy a poner el primer vídeo de Bonturi. No. Sí, te lo pondré, porque eres un chico que sabes apreciar el esfuerzo. Y a mí también me gusta mucho grabar vídeos y me inspiro en el trabajo que haces para tener algo que seguir. Así sé el camino a seguir, porque la forma esta de trabajar freelance uno mismo y sin ninguna presión de ningún tipo y mostrar las cosas tal como son es algo con mucho valor. Intentas una información, dejar constancia de un hecho, sin morbo y muy serio. No, es algo muy precioso. Yo te lo agradezco. Estoy muy contento de haberte conocido. Igual me pasa. Gracias. Montuiri, deportista y ya conocido de todos vosotros hace mucho tiempo. Buenos días, ¿no? Buenos días. Cuéntame algo. Lo primero, felicitaros. Este pueblo merece todo lo que estés haciendo por el deporte, porque es mucho, ¿eh? Sí, la verdad es que la semana pasada tuvimos una carrera de 10 kilómetros donde participaron casi 1.000 personas. Y hoy, una semana después, nos iniciamos en el mundo del duatlón. Esta carrera de 5 kilómetros a pie, 20 en bici de montaña y para acabar 3,5 en corriendo. Yo lo veo a lo mejor pasquines y cosas, veo que sí, que hacéis mucho Montuiri, ¿no? Por el deporte, que eso es buenísimo y primordial. Bueno. Sí, bueno, yo creo que no solo Montuiri, sino todos los pueblos de Mallorca de cada vez más apuestan por el deporte y yo creo que esto es de agradecer y lo hacen porque la gente lo pide, la gente cada vez más demanda deporte y los gobernantes cumplen los deseos de la gente. Además también es bueno porque se oye hablar del pueblo por todos los lados y tiene un alcance muy bueno para estos momentos que estamos llamando de crisis. Sí, no, es que de hecho es una iniciativa buena para superar la crisis porque ya mirad, la semana pasada 1.000 participantes más los familiares y tal, los restaurantes de Montuiri estaban a tope. Claro, claro. Además, la promoción en sí del pueblo también es brutal. Claro, porque no solamente vienen los deportistas, también vienen familiares, amigos. Sí, ¿no? Claro, son 1.000 participantes, pero son más de 2.000 personas seguro que vienen a ver el pueblo, ¿no? Yo subí a dar, bueno, porque no daba con la meta, y subí, madre mía, subí por el otro lado, di la vuelta a todo el pueblo, y venía con la intención de grabar algunas imágenes y tal, pero me perdí. Perdiste, ¿no? Me perdí, claro. Pero has hecho una visita cultural, ¿no? Sí, ¿eh? Sí. Bueno, háblame un poquitín de hoy, cómo vienes preparado y todo. Bueno, yo en duatlón hoy me estreno, nunca he hecho una, hoy me estreno y ya veremos cómo va. Sí. Ya te he dicho, son 5 kilómetros, 400 metros corriendo, creo que 21 kilómetros en bici de montaña y para acabar 300-400 de correr. Y luego tenéis un aperitivo o ya los restaurantes ya prepararon un poco más de comida para... Bueno, yo creo
creo que con buen criterio seguramente estarán preparados. Bueno, pues ahora por último, como buen vecino de aquí, invita que se anime a la gente cuando sienta hoy en Montuir y tal, venga, invítales a todos, ¿no? Porque... Bueno, no, que en Montuir ya saben que ya sea para hacer deporte, ya sea para otra cosa, están más que invitados a venir y a disfrutar de nuestro pueblo, de nuestra gente. Juan Ramón, gracias. Muy bien. Venga, cuídate, que todo te salga bien. Hasta luego. Y ahora...